digamos que cuando la persona no conoce directamente acerca de cómo precisamente hacer este tipo de robo de información, no es tarea tampoco sencilla. Este robo informático se le llama de alguna manera phishing, es un robo de identidad o es un robo de datos personales, los cuales muchas veces las personas, más bien el fin del robo de todos estos datos, pues no es un fin con algún beneficio hacia con la persona, ¿no? Regularmente se da mucho cuando las personas se conectan a través de alguna red de internet, la cual no es segura y la cual en un momento dado permite precisamente extraer esta información. Si me preguntaras, maestro, pues ¿cuáles redes pueden ser estas que de repente nos conectamos? Las redes, sobre todo, que son gratuitas, ¿no? Las que encontramos en los parques, en los cafés, en los aeropuertos, en las estaciones de autobús, y que muchas veces ofrecen este servicio de internet, pero que de alguna manera no está tan protegido como el que a lo mejor tenemos en casa, en la institución de trabajo, o en el lugar, o en un lugar un poco más privado, ¿no? Recordar que entre más nos conectamos a una red pública, corremos muchísimo más el riesgo de que este robo de información se dé. Los que pudiera estar en el top de este tipo de situaciones es el correo electrónico, ¿no? De repente a nosotros nos llega una notificación a través del correo y la cual nos dice que se está haciendo un cargo no reconocido a la tarjeta y que por favor nos comuniquemos a un número determinado que en el correo dice. Y viene perfectamente bien hecho el correo al grado de que ocupan las imágenes de los bancos, de las instituciones bancarias, incluso en algunos correos que vienen muy bien estructurados te dan los últimos cuatro dígitos de la posible tarjeta que pudieras tener. Y entonces, una vez que uno se comunica este número, pues te empiezan a pedir cierta información que usualmente los bancos no solicitan, ¿no? Yo creo que por eso también los bancos hoy en día han hecho una labor bastante importante en este tema, en donde te hacen mucho hincapié que las instituciones bancarias jamás te van a pedir a través de correo electrónico o llamada ciertos datos importantes que seguramente nosotros sí brindamos cuando vemos este tipo de correos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el usuario? Efraín, pues regularmente va, se acerca al teléfono, marca, le empiezan a inventar ahí una serie de cosas y entonces el usuario empieza a caer en esta red de mala información. También cuando hablamos de internet, a veces pareciera que es algo muy descontrolado porque es tanta información la que se maneja que a veces es un poquito más complicado dar el paradero de muchas personas o de estos de estos hackers más que otra cosa, ¿no? Entonces, regularmente las personas que hacen este tipo de cosas también saben por dónde atacar cuando hay vulnerabilidad en el sistema y entonces pues surge todo esto de los fraudes, ¿no? Entonces, sí, mucho cuidado. Las instancias como tal que se encargan de esto, repito, hacen su labor, pero no están exentas de que pues, de repente pues, no pudieran dar una solución oportuna, ¿no? Si estamos hablando de algo muy, muy profesional, sí cuesta definitivamente mucho trabajo. Digo, a lo mejor va a parecer un poco como de ciencia ficción, pero pues, incluso lo muestran las mismas películas, ¿no? De repente, cuando quieren encontrar a alguien, definitivamente tienen que meterse con gente que sabe del tema, que puede colaborar en la investigación, pero que definitivamente no es fácil, ¿no? Todo esto está muy bien pensado precisamente para que se vuelva poco rastreable y que en un momento dado, pues no se pueda encontrar, ¿no? Sí, es complicado, repito.